acaban de declarar el Carriel por Patrimonio Cultural de Colombia. Entonces yo quiero que los niños y los jóvenes y los adultos sepan qué es un carriel y las 40 o 50 cosas que cargaban en él nuestros abuelos. Primero que todo, la palabra carriel tiene una descendencia francesa de guarniel y es como un bolso para cargar cosas. Los carrieles tradicionales se hacían con cuero de tigrillo o con cuero de nutria que cazaban los mismos arrieros, nuestros abuelos. Eso ya está prohibido. Ahora los carrieles los hacen con cuero de vaca. Este es un carriel original, un carriel de piel de nutria que tuvo mi abuelo. Este carriel era de mi abuelo y yo lo heredé. Quiero mostrarles las 40 cosas que mi abuelo cargaba dentro del carriel. Entonces, primero que todo, esta es una edición limitada de carriel que se llamaba Carriel de Corazones porque tenía 3 corazones. No se hicieron más de 100 en el país y algunos están en museos. Voy a comenzar a sacar cosa por cosa y a contarles las cosas que tenía el carriel. Los carrieles, como los computadores, se dividían en bandejas o carpetas llamadas secretas. Entonces, este carriel, si le vamos a contar, tiene una secreta, 2 secretas, 3 secretas, por aquí tiene otra, 4 secretas, 5 secretas, 6 secretas, 7, 8, 9, 10 y 11 secretas. Es decir, 11 carpetas. Y lo mismo que en los computadores de ahora, en cada secreta se guardaba algo específico. Entonces vamos a ver qué tenían en la primera secreta. Tenían las cosas religiosas, que tenemos la camándula. Nuestros arrieros eran muy religiosos y tenían jornadas muy largas. Entonces ellos aprovechaban para ir rezando el rosario. Tenemos el escapulario, que no podía faltar en ningún carriel de los arrieros porque era lo que los protegía. Y las estampitas de la Virgen del Carmen, de San Miguel y del Niño Jesús, y detrás las oraciones. Entonces aquí ya llevamos 1, 2, 3 cosas que eran las cosas religiosas. Luego viene otra secreta y en esta encontramos el almanaque Bristol. Esta era la enciclopedia de nuestros abuelos para saber las fases de la luna, saber cuándo iba a llover, cuándo iba a ser verano, cuándo se podía sembrar y cuándo no. Tenemos la libreta de apuntes, la libreta original, tiene apuntes muy antiguos, y tenemos el juego, la baraja española. Ellos no jugaban póker, sino baraja española. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. El lápiz de la libreta y tenemos las cartas. Los abuelos eran muy enamoradizos y todo se manejaba en ese entonces por cartas, porque no había teléfono y no había otro medio de comunicación que las cartas, y los mensajeros de todas las cartas eran los arrieros. Cuando pasaba la recua de mulas de un pueblo a otro, que se demoraban hasta 8 días acampando en las fondas camineras, entonces de una fonda a otra fonda le mandaban las cartas a las enamoradas: llévenme esta carta a fulanito, llévenme esta carta a sutanito. Entonces cuando el arriero llegaba a una fonda, era indicios de que traía buenas noticias. Y todos venían: llegó carta para mí, me trae carta para mí. Entonces ellos cargaban las cartas.
tenemos las fotos de las enamoradas, los arrieros, como los marineros, tenían un amor en cada fonda. Entonces cargaban las fotos, pero conservaban la especial, la foto de la mujer amada, y cargaban un cachumbo de pelo para recordarla siempre. Era como que dicen la principal, y era la que más querían. Y tenemos las cartas. En el carril tenemos la pipa, o la mula, que llamaban. Con la pipa tenía muchos usos. Pues primero se usaba como vicio de fumar tabaco, pero servía para espantar los moscos que se veían en el camino y servía para medir el tiempo. Cuando uno se encontraba con un arriero y le preguntaba, ¿falta mucho para llegar a Aranzazo? El arriero le contestaba, faltan 3 muladitas o 2 muladitas. O sea, esto le decían una mula, y duraba una hora fumando. Entonces 3 muladitas eran 3 horas, 2 muladitas eran 2 horas. Con esto también medían el tiempo. Ellos eran grandes músicos. Por las noches, cuando llegaban a las fondas, descargaban las mulas para el otro día madrugar. Entonces se ponían a trobar o se ponían a cantar. Unos llevaban tiples, o en las fondas habían tiples, habían guitarras, eran copleros, y ellos cargaban la dulzaina. La barbera, la máquina de afeitar y el jabón de tierra, 3 elementos importantísimos que son para el aseo. El arriero con jabón de tierra, que servía para todo. En esa época era el único jabón que existía. Con el jabón de tierra se afeitaba uno, se bañaba el cuerpo, lavaba las ollas, bañaba el perro, servía para desinfectar heridas, para todo. El jabón de tierra llegó a ser un producto muy valioso dentro de los arrieros. Hoy en día se venden 10 tipos de jabones: el papel oscuro, el papel clarito, el papel blanca, el para partes íntimas, el para las axilas, el para las piernas, el para el perro, el para la losa, en fin, más de 100 jabones. En esa época era solo el jabón de tierra, que luego llegó el jabón rey y le hizo competencia. La brocha con la que untaban el jabón de tierra y se echaban en la barba, le ponían una cuchilla y con esto se afeitaban, se cuadraban. Entonces eran cosas de aseo, y no faltaba el pañuelo. El pañuelo, más que un implemento de aseo, servía como un implemento de cortesía, porque siempre que alguien necesitaba un pañuelo, el arriero lo tenía, sea para secar las lágrimas de una mujer o sea para secarse el sudor, siempre cargaban el pañuelo. Antes de llegar la máquina de afeitar, existía la barbera. La barbera fue de las primeras máquinas de afeitar que se inventaron, pero además servía para pelear. Cuando había bonche o se emborrachaban, había una pelea, entonces el arriero sacaba la barbera y el otro le tenía temor y con ella se defendía. La barbera. Tenemos las cuerdas del tiple, como les dije, y las cuerdas de la guitarra. Cuando llegaban y habían tiple o guitarra, tenían las cuerdas. El espejito y la peinilla. Siempre nos faltaba el espejito con el que se afeitaban todos los días o cada 2 días por la mañana. Se organizaban su pelo, su barba, con la barbera o con la máquina de afeitar. Tenemos las libretas antiguas. Estas son libretas muy antiguas. Esta es de 1946 y esta es de... Bueno, también son muy antiguas. Estas eran las libreticas donde ellos anotaban los encargos, porque ellos eran además los mensajeros. Entonces, cuando salían de Manizales para Bogotá, les encargaban cosas de mariquita, porque era una travesía que duraba 8, 10 y hasta 15 días ir de Manizales a Bogotá con 20 o 30 mulas. Tenemos que ellos
eran muy, muy supersticiosos y cargaban el monicongo. ¿Qué contradicción? Siendo tan religiosos, rezaban el rosario, cargaban las estampitas de la Virgen del Carmen, pero también cargaban el monicongo, que era el símbolo del demonio que los protegía de las cosas malas. Entonces, cargaban el monicongo y este es el ojuehuey para la buena suerte, los dados, porque fuera de jugar cartas, jugaban dados y cada uno cargaba las espuelas de pelea, de gallos. Cuando llegaban a pelear a las fondas por las noches o los fines de semana, en las noches había pelea de gallos y cargaban las espuelas. Tenemos acá por este lado la billetera con el dinero antiguo. Entonces acá tenemos billetes de un peso, de dos pesos, de 5 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 200, 200, 500, 500 pesos, 1000 pesos, 1000 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 2000 pesos, 2000 pesos, 20,000 pesos y 50,000 pesos. Aquí están los billetes antiguos. Tengo la colección de los billetes desde que yo nací hasta la actualidad, los billetes que circulaban. Y tenemos las monedas, el monedero donde ellos cargaban la menuda. Pero la menuda era 1 centavo, medio centavo, 20 centavos, 50 centavos, 20 centavos, todos eran centavos, desde 1 centavo. En esa época todo era por centavos. Tenemos las balas para la escopeta. Ellos en el avío, que se llamaba avío, un paquete que se lo ponían a la mula donde cargaban las cosas de RAR, donde cargaban otra herramienta, lanzadores. Y había mucho puma, mucho tigre, mucho animal de monte que ellos utilizaban para comer, para su alimentación. Lo desollaban, asoleaban el cuero, luego llevaban el cuero al pueblo, a un talabartero donde le mandaban hacer el carrier con el cuero del animal que ellos mismos cazaban. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Tenemos los tabaquitos. El tabaco, igual que la mula, cumplía las mismas funciones, inclusive para medir el tiempo. Entonces un tabaco duraba 1 hora completo. Un fumarro, entonces le decían, señor, ¿a cuánto estamos de marinilla? Y decía, a tabaquito y medio, o sea, a 1 hora y media. Entonces por eso los tabacos. Y tenemos la vela de sebo. La vela de sebo, más que una vela, la utilizaban era como el sebo. ¿Por qué? Porque con la vela de sebo le untaban a las mataduras de las bestias cuando las enjalmas les hacían peladuras, y también servía para ablandar los rejos. Entonces todas las tardes cuando llegaban a las fondas descargaban y le untaban sebo a los rejos, que esa fue una de las labores que me tocó hacer a mí de niño, puesto que yo soy hijo de un arriero y nieto de un arriero. Entonces la vela de sebo no podía faltar. Esta es el árnica, que era otra medicina también para las mataduras, las peladuras de las bestias. Y el aceite de tiburón. Estos todos son como el botiquín o el medicamento. Cargaban el chesquero o candela para prender su tabaco o su mula. Y tenemos la descalladora. La descalladora es otra navaja, pero muy diferente a la barbera, porque la barbera era para un uso personal de su cuerpo y para la defensa, y la descalladora era para herrar las bestias. Era parte
del avío donde cargaban la herramienta para herrar, pero por su tamaño, que era muy pequeño comparado con la lima o el martillo o la maceta o las herraduras, entonces la cargaban en el carriel. El cigarrillo piel roja y el reloj ferrocarril de Antioquia. El reloj ferrocarril de Antioquia llegó a ser muy famoso en esa época, y hoy en día los verdaderos relojes ferrocarril de Antioquia son sumamente costosos. Entonces este es un reloj de bolsillo, que se lo llevan en el bolsillo o lo llevan en el carriel, donde se abre y se ve la hora. Bueno, este no me abrió, se me está oxidando ahí por tanto tiempo. El reloj ferrocarril de Antioquia, pero aquí está el repuesto. Entonces, el reloj ferrocarril de Antioquia. Ahí pueden ver, daba la hora. Y tenemos las agujas, que eran tres clases de agujas. La pequeñita, la capotera y la aguja diaria. Con esta se sellaban los costales con cabuya. Con esta se remendaban los zapatos y se remendaban las enjalmas, y con la pequeñita se remendaba la ropa. Nunca les otra navaja importantísima para ellos, esta que se llama la capadora. La capadora era una navaja que se utilizaba para castrar marranos, perros, y tiene una característica que es muy pequeñita y muy filosa. Entonces le decían la capadora. Entonces le decían, señor, usted tiene la capadora. Cuando eso a los arrieros no se les decía por el nombre, sino por el apodo. ¿Sí? Entonces les decían, cojineto, tiene la capadora, que me la preste. Ah, sí, cómo no, vea. Con esto era que funcionaba la capadora. Este es un chesquero de gasolina y el mejoral. Siempre cargaban el mejoral. Los arrieros, la única medicina que curaban todos los males era el ácido acetil salicílico, que venía en dos presentaciones, el mejoral y aspirina, que siempre lo llevaban en el carriel, ese era el botiquín de ellos. Pasamos a la otra secreta que está vacía, y de esta manera hemos contabilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 cosas que tenía el carriel de un arriero. En el próximo video hablaremos del vestuario del arriero, en qué consistía todo su vestuario, y poco a poco iremos haciendo videos de las costumbres, de la forma de vida que tenían nuestros ancestros.